Rubens Rudy Barros, 1 meter 20 centimeters with Abel Salvador Yocalaue. That was short, but it's really very jump. Juan Ignacio Martinez Cordova, cuando quieras. Very good arm technique. And next we can go para Gonzalo Rodriguez Lozano. Okay, vamos, vamos. Un aplauso para él. Ale, 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 vamos. Oh, vamos a pasar al segundo español, Juan Ignacio Martínez Corrola. And from Spain, Pablo Soler Caballero. First, vamos, vamos, vamos. I can tell where the journey will go. De España también, Juan Ignacio Martínez Cordova. Nuestra, ok, tiene su público. Vamos, vamos, vamos. Entonces necesitamos subir la bala hasta 1.35 m. Sensaciones increíbles, tener aquí todo el mundo en mi casa y que vengan los mejores del mundo a competir es algo fantástico. La marca que he conseguido hoy era 1.30. En el campeonato de España gané con 1.35, así que no había llegado a mi marca personal hoy, pero estoy muy contento de haber llegado por lo menos a 1.30. El nivel de hoy es, se dice que es un europeo, pero es que aquí están de los mejores del mundo también, o sea que nivel altísimo. Ale, ale, Florio, ale. For the skater, 1.50 m para estos patinadores. Cuando quieres. Ok, vamos, vamos, vamos. Ale, toma, ale. Thank you.
centimeter. He's already European champion. Espera, los jueces no pueden validar este... Sí, el otro método. Entonces, no se puede validar este salto. We cannot validate this jump. Pero tienes... You have two more attempts. ¡Vale! To have bigger training, because why do you need more training? He said that he's doing many time at work, and he needs more time for skating. Necesita más tiempo para patinar porque pasa tanto el trabajo que no puede entrenarse bien. What would be your next height objective? Ce sera quoi ta prochaine? As soon as he will have time to train, his next goal will be to jump higher than the world record, 1.60 meters. Él quiere saltar más que 1.60 meters, y no hemos visto muy cerca de esto el año pasado, entonces creo que seguiremos para ver esta performance. Muchas gracias, un aplauso y... Gracias. Gracias a todos, es lo que nos dice él. Gracias a ti, Tomás, para el espectáculo. Y bueno, nos vemos muy pronto para la ceremonia de los premios, la premiación. Y también mañana para el resto del campeonato de Europa. Tomorrow we have the more discipline from Slalom. And very soon we connect with the prize giving. So please be ready for the last event of the day, the prize ceremony.